La hermandad ha depositado su confianza en mí para daros la bienvenida a nuestra fiesta en honor al Santísimo Cristo del Bosque, patrón de nuestro pueblo. Por fin ha llegado el gran día que todos estábamos esperando con tanta ilusión, el de su bajada desde el camerino hasta el altar para poder acercarnos más a él. Sea el día que sea de la semana, la iglesia siempre queda repleta de cientos de personas, entre ellos peregrinos que llegan desde diferentes lugares y de diferentes maneras, ya sea andando, en coche o en autobús, y que vienen cargados de fe, ilusión y esperanza para postrarse ante nuestro Cristo y dar las gracias por volver a estar otro año más junto a Él. Cuando era pequeña, siempre me he preguntado el porqué de esa fe tan profunda que mueve nuestro Cristo. Pero por circunstancias de la vida y en especial hace 2 años, me ha hecho entender con más firmeza aún esa fe. Y mañana llegará el momento de su salida por la puerta de su iglesia, para que todos lo acompañemos hacia la ermita, con ese olor a albahaca y ese repicar de cohetes. Los corazones latirán al mismo tiempo que se nos escapará una plegaria, una petición, algunas lágrimas y miles de agradecimientos ante nuestro Santo Cristo, erguido, que parece clavar su mirada en todos sin querer dejarse a nadie. Por todo ello, la hermandad quiere agradecer a todos su presencia. A continuación, por fin la esperada bajada de nuestro Cristo, acompañada por todos los presentes y amenizada por nuestra banda de música. Gracias a todos, felices fiestas y viva el Santísimo Cristo del Bosque. ¡Viva!